Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo apenas acabé de tener junta con este equipo de Bertolite Bags, Bertolite Bolsos. Y sí, o sea, fácil no es. O sea, es mucho trabajo, es mucha comunicación, muchos detalles que siento que de que esto me va a llevar a un nivel diferente en comunicación 100% porque hay muchísimos aprendizajes en cualquier negocio, pero también en ese negocio yo siento que es muchísimo también. La verdad es que me encanta todo ese tema de desarrollo de producto. Mira, mis stickers Bertolite. Ahora tengo también stickers para poner en los bolsos cuando los mando. Pero sí, siempre es un reto, siempre es un reto para empezar algo, pero también siento que tengo experiencia poco a poco y llevarlo en una mejor forma. Y también, por ejemplo, con este proyecto, con el proyecto de los bolsos, yo sin querer me entré a un nicho especial, por decir, haciéndolo, porque literal, no es como que todos los, haces 30 bolsos, todos son el mismo color, no. Son, cada bolso es único y cada bolso tiene su color y cada piel tiene sus detalles. Y esto está, o sea, esto hace muy exclusivo, pero muy difícil al mismo tiempo, porque es como cada artículo tienes que presentar, porque son muy diferentes. Les voy a enseñar. Y lo que me está pasando es que cuando alguien pide algún color ya no hay, porque exactamente hay varias piezas únicas, de esto ya no hay, de esto ya no hay, o sea. Por eso. Y luego alguien me dice, y pues yo, ya, ya eso fue. Por ejemplo, la vez pasada hice bolsos que eran solo tres de un color y me pidieron más y ya pues ya no había, porque como compro pieles por aparte, ya no es como cantidades grandes, son muy pequeños. Pero esto, por ejemplo, son las carteras y quiero enseñarles cómo, y siento que es muy práctico porque son muy pequeños de los dos lados. Aquí, por ejemplo, es para carteras o para tus tarjetas. Aquí. Aquí también para tus tarjetas. Y en medio, aquí es para efectivo. Aquí te metes tu efectivo. Y luego cierras. Y ya no se te cae nada. Muy práctica.